Triple el triunfo de Rafael Nadal en el Foro Itálico, porque además de ganar por sexta vez el torneo de Roma, recuperó el número 2 del mundo y además se colocó máximo ganador de torneos del Master 1000, ahora ya con 21 títulos en solitario. Nadal se impuso por 7-5 y 6-3 al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, cuando apenas queda una semana para el comienzo de Roland Garros. Esta victoria, además, le supondrá que solo se verá las caras con el serbio en París en la final. Yo creo que he hecho las dos cosas bien, defender, atacar, con lo cual me voy a casa muy, muy contento y evidentemente para mí ganar en Roma otro año es un sueño hecho realidad, terminar la temporada de tierra casi. Nadal superó además a Roger Federer, que tan solo ha podido disfrutar del número 2 durante una semana, y el suizo, tras ganar en Madrid recientemente, ha visto como el español le desborda como líder de torneos ganados en la categoría Master 1000. Evidentemente que estoy muy contento de volver al número 2, de llegar a París como número 2. Tampoco cambia mucho, ¿no? Pero bueno, evidentemente prefiero estar 2 que 3 y evidentemente ganar 21 Master 1000 pues es algo muy bonito y muy emocionante para mí, pero como te digo, ¿no? Lo más importante para mí es ganar este torneo, que para mí es un torneo histórico y realmente importante para cualquier jugador, y haberlo podido ganar 6 veces pues es algo inimaginable para mí. De esta forma, Nadal se va desquitando poco a poco de las 7 derrotas que encajó seguidas ante Djokovic, la última en la final del Abierto de Australia en enero, cuando también el español tuvo oportunidades de imponerse al actual número 1 del mundo.